Hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en Línea? Gracias por estar completamente en vivo a través de esta transmisión en donde te estamos saludando, regalándote esta hermosa panorámica que está captando en este momento mi compañero Brian a través de ese espacio de noticias Sinaloa en Línea. Información en tiempo real, nosotros estamos llevando cómo se encuentra en este momento la playa, cómo se encuentra el oleaje, cómo se encuentra el clima y sobre todo cómo puedes admirar esta mañana olas altas. Ya se dieron cuenta que nos encontramos aquí, entonces nosotros estamos saludándote en esta transmisión completamente en vivo. Gracias a los que nos están escribiendo. Choquito Díaz tiene una pregunta por ahí que créeme que te estaremos dando respuesta a la brevedad posible, porque precisamente ese es uno de los encargos que tenemos en cuanto a información que ustedes nos han solicitado respecto a qué sucedió el día de ayer en el faro y sobre todo qué medidas se van a tomar después de este acontecimiento. Entonces esperemos y te mantengas aquí prendido de esta página que es Sinaloa en Línea, de esta fanpage a través de la red social Facebook, pero también que nos estés visitando en YouTube y las otras plataformas que son Instagram, Twitter, y nosotros estamos compartiéndote toda la información a través de todas esas plataformas. Muy pronto el portal, de hecho creo que ya está funcionando, bueno, lo están afinando. ¿Por qué? Porque tiene cosas nuevas para ti el portal. Podrás hacer millones de cosas y consultar sobre todo toda la información que tú debes de conocer en tiempo real. Muchas gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión. Les estamos saludando, como les decimos, desde Olas Altas, pero no solamente queremos estar aquí estáticos, sino que vamos a acercarnos para que tú puedas admirar cómo puedes disfrutar de Mazatlán en estos días. Gracias a Fabiola Martínez Sandoval, a Erika Castañeda, que dice que le encanta Mazatlán. Por ahí iba en la fiesta en una auriga. No sé si la vieron, pero va repleta la auriga. Blanchita Oblatzita, perdón, Hernández, muchas gracias también a Kevin Omar, que está etiquetando a su amor y la está antojando con este destino, aquí presentándote las playas de Mazatlán. Gracias a Julis también, muchos saludos también a Poncho Villalobos, que nos está viendo desde Michoacán. Julio López, muchas gracias. A Pablo Daniel Recinos también, muchas gracias. Dice mi Mazatlán, un día llegaré a deleitarme de esa gastronomía única, la verdad es que sí es única. Gracias también a Carmelita Salcido, que nos está viendo desde, bueno, nos está deseando paz y tranquilidad. Bueno, no es cierto, no nos está deseando, está diciendo cómo se encuentra el mar, que realmente sí está muy tranquilo, está muy a gusto por ahí. No sé si alcanzan a ver a los perritos, hasta los perritos están aprovechando. Y la envidia de uno, ¿verdad? Porque deberíamos de estar nosotros disfrutando de la playa. Pero tú que puedes aprovechar estas vacaciones, ojalá, y nos visites en los próximos días, te traigas el traje de baño, porque en condiciones del tiempo nos encontramos ahorita a una temperatura de 36 grados centígrados en sensación térmica. Hace calor, entonces nosotros estamos agradeciendo que estén con nosotros. Va a ser calor las siguientes horas, pero también el fin de semana. Para eso del sábado o domingo se esperan precipitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una zona superior de inestabilidad superior en el noroeste, en esa parte del territorio. Entonces nos estará dejando algunos nublados, pero también esas tormentas eléctricas. El día de ayer le tocó a otra persona en el sur del estado fallecer. El reporte por ahí no trascendió mucho, pero la verdad es que nosotros la recomendación que hacemos es cuidarte mucho en estas tormentas eléctricas que se están teniendo. Ya lamentablemente se ha cobrado la vida de dos personas, esperemos y ustedes tomen todas las medidas necesarias. Si no tienes que salir a la calle cuando hay una tormenta eléctrica, pues no lo hagas. Simplemente te resguardas en tu hogar. ¿Para qué te mojas también y luego vamos a andar todos enfermos por aquí? Escucho a uno que otro mocoso y es que pues somos seres humanos, nos vamos a enfermar, quieran o no, esperemos si tú estés disfrutando del destino y sobre todo te cuides mucho. Ahorita va a hacer calor, vamos a recomendarte que tomes muchos líquidos, estamos hablando de aguas y bebidas hidratantes y sobre todo, como ya lo puso alguien, que puedes ir a disfrutar de la hermosa y riquísima gastronomía, hermosa porque también hasta decoran los platillos bien bonitos, hacen que se te antoje demasiado y que disfrutes tanto el platillo que te sirven en cualquier restaurante, es más, en cualquier fondita, en cualquier lugar que llegues a comer. Si una vecina de aquí de Mazatlán te invita, créeme que vas a quedar como bomba, así, entonces satisfecho. Y eso es lo que queremos, que tú disfrutes Mazatlán, que te animes a conocernos y sobre todo que nos presumas con todo el mundo. Nosotros estamos saludando desde Olas Altas, estamos agradeciendo a todos los que están mandando mensajes.
Está Leticia Lejarza, muchas gracias. A Víctor Hernández también, que nos está escribiendo desde Culiacán, aquí en corto. Ana Parra, muchas gracias también. A Breni Rodríguez desde Indio, California. Muchas gracias. A Julio Ramos desde la Ciudad de México. Kitsia García, que nos está etiquetando. A Víctor Espinosa. Julio Ramos también, que pone una carita, un emoji de esos que está babayando y pone olas altas. La verdad es que olas altas yo creo que es tan bello de día, de noche, de tarde. Los atardeceres son bellísimos aquí en esta zona. Entonces yo creo que elegimos un buen lugar para compartirte las condiciones del tiempo. Se encuentra también en el centro y sur del territorio mexicano, extendida la onda tropical número 17. Este estará dejando pues algunas variaciones en cuestiones de precipitaciones para aquella zona. Sin embargo, esperemos y no nos esté soltando alguna que una, otra nube, perdón, cargada de agua. Y estar así de despejado como tenemos nuestro cielo. Y sobre todo con nuestro solecito rico para que las familias, así como se alcanza a ver, no sé si lo alcanzan a ver en la carpa olivera, pero está repleta de familias en este momento. Gracias a todos los que están cuestionando, sobre todo preguntan. Está preguntando, ¿qué pasó ayer con las abejas? Esa precisamente es una información que les recomendamos y se mantengan, porque en un momento más vamos a tener al coordinador de Protección Civil explicando qué sucedió y sobre todo sabiendo de primera mano, porque vamos a estar en el faro, qué sucedió en este sitio. Gracias a todas. 40 personas 40 lesionadas, así es, afectadas. Por si no lo habían escuchado, está Brian también aquí en el en vivo, es quien nos está llevando esta imagen. Así es, Lluvia, muy contento, muy feliz este día de estar aquí en Olas Altas, llevándoles estas panorámicas, como bien lo decías tú, aprovechando la arenita y el solecito y el mar, que como estamos viendo, ahorita nos vamos a acercar un poquito más, pero el agua está un poco transparente, se alcanza a notar lo que hay abajo, y no es una zona muy rocosa, hay mucha arena, aquí en este lugar se pueden bañar sin ningún problema. Gracias aparte a todos. Aparte de que cuenta con un salvavidas, por si la gente tenía la duda. Por si no lo habían visto, por si no se habían asomado. De hecho, quiero saber cómo podemos bajar. Ahí están las escaleras. Y les decimos, estamos agradecidos que estén con nosotros. A Ricky, que nos está viendo desde Tlalnepantla, en el Estado de México. A Julio López. A Elsie, de Rivas, dice que pronto nos va a visitar. Gracias también a Rosario Germán, que nos está viendo desde Guasave. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo aquí desde Sinaloa, pero sobre todo también a la gente de Durango, a la gente de otros estados. Sonora también, aunque no esté tan cerca, pero realmente son estados que muchos de los visitantes los tenemos aquí en corto. Entonces nosotros estamos agradeciendo de que estén con nosotros, visitándonos constantemente, ya sea en vacaciones, ahorita es temporada de vacaciones, pero también fuera que por ejemplo, ahorita con la carretera tenemos este intercambio de turistas. No sé si nos bajamos de aquí porque realmente creo que no vamos a poder caminar por todas esas rocas. ¿Te quieres acercar? Me quiero acercar, quiero que la gente vea cómo se encuentra la zona de la playa de allá. Entonces vamos a seguir caminando. Y muchas gracias a todos. Pues si quieres tú te vas por abajo. Por allá por la playa, a ver si te ¿quieren que nos bajemos por aquí? No, mejor nos vamos más adelante porque ahí está muy riesgosa la cosa. Muchas gracias a Ramón Navarro, también a Estela Álvarez, perdón, es que está el sol a todo lo que da, nos está saludando directamente. Y estamos malabareando en lo que llegamos a la zona de playa. Gracias también a Diego Ruelas, a Moni Jiménez, muchas gracias a Candelario Barrón también por escribirnos desde la Cruz de Lota, muchas gracias, es un lugar muy bonito la verdad. Algunas personas dicen que es pequeño y no les gusta, pero a mí sí me gustan los pueblitos, me gustan las ciudades pequeñas, entonces yo creo que tienen un muy bonito lugar ahí en la Cruz de Lota. Muchas gracias, ve qué a gusto están allá en medio del agua, disfrutando de estas vacaciones. Muchas gracias a Ana Gabriela que nos está escribiendo desde Santa Ana, California, y que extraña este terruño querido, su linda ciudad natal. Muchas gracias. Gracias de verdad también a Aide Fregoso que nos está escribiendo desde California, Correcaminos desde Morelia. Gracias Julio López, Cintia Solís. Muchas gracias Richard, Ricardo, Juan Pichardo, Luis Hernández.
Un saludo al arquitecto Rodolfo Lerma, que no cree que es en vivo, estamos completamente en vivo. Así nos encontramos ahorita en las condiciones del tiempo. Estamos a una temperatura por alrededor de los 36 grados centígrados. Está haciendo bastante calor. Recordemos que la sensación térmica varía de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero entonces tenemos esta sensación térmica, perdón, superior a la temperatura que tenemos, que es de 31 grados centígrados, porque nuestro sol nos está saludando directamente la cara. La humedad es superior al 60%, entonces estamos sudando, pero a gusto. Ojalá y ustedes, si andan en la calle, estén con una sombrilla, estén con la crema repelente, o como le decimos, ya se me fue el protector solar, perdón. Pero es que también tenemos que cuidar a nuestros niños y por ejemplo, yo embadurno a mi hijo, yo lo embadurno de protector solar, porque luego los niños como que resienten más las quemaduras. Entonces, si vamos a ir a la playa, pero también si vamos a andar por la ciudad, créanme que en este momento en Mazatlán tenemos que andar bien protegidos, no estar tanto exponiéndonos al sol. Es una recomendación que nos hacen a todos. Entonces nosotros estamos recordando estas cuestiones que tú de seguro ya las sabes, y nosotros nada más como merolicos te los estamos recordando. Gracias a todos los que nos están saludando. Diego Ruelas dice desde el restaurante Romero y Albahaca en Guaymas, Sonora. Muchas gracias, muy bonito Mazatlán. Miguel Gómez, que nos está viendo desde Veracruz. Felipe Huicho, desde Ciudad de México. Víctor Manuel Hernández, muchos saludos. Y a Brenda Leiva también. Paulina Pérez, perdón, que nos está escribiendo desde Fresno, California. A Cindy Alejandra, dice que le encanta Mazatlán y que nos va a visitar. Nolva Silva dice, saludos a todos. Mi hijo anda disfrutando de esa playa. Por aquí nos vamos a topar de seguro, pero la verdad es que la recomendación, y si pueden darse una escapada, si te encuentras por alguna parte de aquí de Mazatlán, ojalá y le apures al trabajo, ojalá y le apures a la jornada que estés haciendo y te vengas a disfrutar de la playa. No solo tenemos este espacio que son las altas y que estamos dando un recorrido por esta zona, sino también tenemos todo el malecón, toda la zona dorada, todos Cerritos. Entonces nosotros estamos agradecidos de que estén con nosotros a través de todas estas transmisiones. Les decimos, estamos saludándolo uno a uno a todos ustedes, de verdad, esperando que compartan la transmisión, pero sobre todo que conozcan con nosotros el destino. Esta es una transmisión breve de las condiciones del tiempo. Nos vamos a despedir porque tenemos más información que les vamos a llevar a través de esta plataforma, pero sobre todo los invitamos a que sigan con la información que les vamos a estar compartiendo a lo largo del día. Nos vamos a ir, este es Sinaloa en Línea, estamos en tiempo real.